Bueno, son las 9 menos cuarto y hoy me voy más pronto que nunca. Ya durante todo el mes de diciembre veréis a qué hora me suelo ir a clases, pero bueno, hoy me toca ir antes porque vamos a hacer una visita con una asignatura de mi carrera y me voy ya. Hola, mi niño. Hola. Hola, Gordi. Hola, espérate que voy a encender la luz, mi niño. ¡Ay! ¿Dónde está lo más bonito de esta casa, madre? Mira, 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 mira cómo se va abriendo, Dios mío. Así que no cabe en la silla de grande que eres, Dios mío. Mi jersey gigante. Bueno, pues ya estoy en la casa, que ya hemos terminado la visita y eso, la verdad es que ha sido una experiencia muy chula, porque bueno, pues para los que me sigáis por Instagram y me conozcáis un poquito, sabréis que yo estoy estudiando la carrera de educación social o el grado de educación social. Y bueno, pues es verdad que el año pasado en primero es que era todo teoría, 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 y básicamente es siempre teoría. Pero este año pues hay profesores que nos están llevando de visita a centros, a asociaciones y demás. El otro día fuimos al centro de inmigración y hoy pues hemos ido al Colegio de Educación Especial que hay aquí en Ceuta. No sé, la verdad es que me ha encantado. Pues ya está, ya he llegado a casa, que estuve, bueno, el gato que habéis visto en el vídeo es el gato de una amiga mía que me ha traído porque como no tengo coche y el colegio este está bastante lejos, pues me ha bajado ella hasta el centro. Y primero hemos pasado por su casa y me ha enamorado su gato, de verdad, me encanta. Nada, pues he estado por el centro haciendo algunos recaditos navideños y ya estoy en la casa. Me voy a poner a organizarme porque esta tarde me parece que me voy a ir a la biblioteca porque mañana tengo examen. Y bueno, pues nada, no tengo más que contar. Miro para acá porque como la pantalla está aquí y la cámara está ahí. Me miro a ver si salgo bien, pero bueno, tengo que mirar más a la cámara. Bueno, pues ya he comido y todo y me voy ya a la biblioteca, que como ya os he dicho antes, mañana tengo examen, así que me voy a pegar toda la tarde estudiando, bueno, toda la tarde, son ya las 4 y 20 o una cosa así, y entre que llego, que tardaré 10 minutillos. Y eso pues a las 8 o así me voy. Porque mi amiga que tiene clases por la tarde sale a esa hora, entonces como yo voy a estar allí en la facultad, pues me acerca a mi casa, que a esa hora ya de noche y tal, no me gusta irme sola por la calle, si lo puedo evitar, pues lo evito. Y nada, pues eso, que luego os cuento. Chao. Una prueba y dice, mira, si os va a ganar el examen. Cuéntame más, Patri. Y he sacado un 1. Ya estoy en la casa y me voy a poner a estudiar otro poquito hasta que a las 9 o 9 y pico así me duche y ya pues cene y eso, ¿vale? Así que nada, ya os iré enseñando. No hagáis caso a mis uñas que están asquerosas. Pero ya mañana me las arreglaré. Que hoy la verdad que no tengo tiempo. Estudiando y me ha apetecido comerme la chocolatina del día de hoy. Bueno, no lo veis por el foco. La chocolatina que viene en el día de hoy, que bueno, todavía no lo he estrenado, estaba esperando a esta noche, pero no me puedo resistir. Así que la voy a coger. A ver, ¿dónde está el día 1? Ay, ¿dónde está? Aquí. Aquí.
Bueno, buenos días, que se me ha olvidado antes grabar. Pero es que he salido rápido de mi casa para irme al examen y bueno, ya acabo de terminar y me voy otra vez para mi casa. Así que bueno, empieza el martes. Hoy el martes. Empieza el día 2. Pues ya estoy en mi casa. Bueno, no, estoy en ascenso, pero bueno, que ya estoy llegando a mi casa. Y ahora creo que me voy a poner a desayunar porque no he desayunado. Solamente cogí un puñado de almendras, ya ves tú. Así que ahora me pondré a desayunar viendo vídeos, por fin, que llevo unos días sin ver vídeos. Y me voy a arreglar las uñas, que ya es hora. Y ya luego, pues, me organizaré. Esto es un... Lo pone aquí un crepe de relleno de chocolate que son, creo que son del Mercadona. Pero también los he visto en Eroski y en más sitios. Y están muy buenos, la verdad. Se puede tomar así tal cual. O lo puedes calentar en el microondas y está más calentito. Pero el chocolate de dentro no se derrite. A mí me gustaría que se derritiera. Me gustaría que me comentarais abajo si sois más de Nesquik o de Colacao. Sé que esto no es lo más sano del mundo, ni mucho menos, pero se me ha apetecido un panecillo de esto, de leche, con esto, con leche condensada. No sé, me ha apetecido y me lo voy a hacer. Y punto. Me voy a dar el capricho. Esa melodía que no sale de mi cabeza. Estoy aquí viendo vídeos. Ahora mismo estoy con el de Raquel Reid. Mientras me hago las uñas, que ya me he quitado el esmalte este negro que llevaba roñoso, y me las voy a dejar así que descansen un poquito. Pero me estoy limando, dando brillo y todo eso. Y nada, que os lo quería enseñar. Porque desde que he llegado, pues he desayunado y he estado aquí viendo vídeos y tal, vamos, descansando. Pues ya he comido y todo. Desde la última vez que os grabé, pues ya he comido y demás. Y ahora me voy a lavar los dientes y me voy a arreglar un poco este pelo. Y me pintaré y me vestiré para irme. Que me están esperando abajo y nada, este es el look que llevo. Ya os lo enseñaré después. Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado. Ahora como menos lucha, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida color. Voy a seguir siendo Jake el inmortal hasta que se seque el malecón. Otra vez que te dejo con la mano al aire otra vez. Menuda cara que tengo. Pero bueno, es que me acabo de
de levantar prácticamente. Es muy tarde, lo sé, pero bueno, necesitaba dormir, la verdad. Menuda cara, es que parece que estoy... Vamos, total. Y encima no me desmaquillaría bien y tengo los ojos negros todavía. Que voy a ayudar a mi madre, que me ha llamado, que estaba en una tienda, que vaya a ayudarla. Y bueno, ayer, como visteis, pues el vlog fue un poco... terminó así de repente, que apenas grabé por la tarde, pero bueno, es que salí un poco a la calle y me encontraba un poco mal y tal, y bueno, me volví a mi casa. Y bueno, a ver cómo se plantea el día hoy. Bueno, ya me he cambiado, ya como veis, voy maquilladita y todo. Y mi gorro, que tiene una forma un poco rara, me veo rara con gorro. Pero bueno, ya me voy. ¡Chao! Ahora. ¿Qué pasó el día que naciste? No lo sé, no me acuerdo. El menudo comida. Ah, lo mira. ¡Qué rico! No. La verdad que con el cre no pega eso. La merienda de Dicho es la mejor. Parece un cubata. Oye, mira, no te dan ganas de salir, Guillo. Te voy a buscar. Dicho, saluda. Di algo. ¿Qué te pareció tu experiencia? Que se está quemando con las patatas. Ahora tienes que decir, ¿cómo? ¿Dónde estamos? Nos hemos ido en una tarde hasta Manhattan. Bueno, ya estoy en la casa y ahora pues cenaré con mis padres y eso. No he grabado nada porque es que hemos estado dando vueltas con el coche y poco más. Y hemos ido a merendar, que he grabado un poquito. Y ya está. Hola, buenas tardes. Hoy no he... Qué oscuro. Hoy no he grabado en todo el día, lo siento. Pero es que no he hecho nada. He estado esta mañana en mi casa ayudando a montar las cosas de Navidad y ya está. Y ahora pues me voy. ¿Veis lo maquilladita, lo poquito maquillada que voy hoy? Bueno, como veis, todo mi grano. Que es que me estoy echando el producto este que me compré, el jabón Sato este de farmacia. Y al principio parecía que me funcionaba. Pero sí que es verdad que me seca mucho, no que me la seque, sino que me deja la cara como muy irritada, me escuece mucho y a veces se me forma un pellejito y me tengo que echar crema hidratante. Parecía que me funcionaba, pero también es verdad que creo que es culpa mía, que como tengo tantos, cuando estoy sin hacer nada, encima se secan y se forman postillas y empiezo ahí a rascármelo, me arranco las postillas, entonces nunca se curan y se me quedan marcas y me salen más. Pero mirad, ¿veis por aquí cómo lo tengo? Mirad todo esto. Pero bueno, a ver si dejo ya de toquetearme la cara y se me van quitando. Y eso, que hoy pues llevo máscara de pestañas, Avon, que es mi favoritísima y que se me está acabando, se me está secando y ya no existe, creo que la han dejado de fabricar porque en el catálogo de Avon no viene. A ver si pruebo otra que me guste, porque es la única que me ha funcionado de todas las que he usado. Llevo lápiz blanco aquí en el lagrimal y pintalabios, ya está. Y el piercing, que hoy me ha dado por ponérmelo. Bueno, y fijador transparente en la ceja. Y ya está. Y pues nada. Y luego, bueno, vestida, pues voy muy sencillita. Llevo el vestido este, que es color khaki, con el cuellecito este. La verdad es que me encanta este vestido porque es muy cómodo. Abriga bastante. Tiene el cuellecito así, no hace falta ponerte bufanda. Es de mangas largas, no sé, me gusta mucho. Me gusta mucho el cuerpo que hace, está muy guay. Y llevo las botas de agua. Con estampado de serpiente, que no sé si las podréis ver. Ahí no la veis, a ver. Ahí no sé si la estáis viendo. La gabardina, un bolso negro. Y el gorrito de ayer. Pero ahora mismo no lo llevo puesto. Y nada, que ya os iré grabando, ¿vale? Chao. Queríamos ir a por un campero, pero